Les presento a Rafael Trucillos de Cibertec. Él es administrador de empresas, especializado en marketing y diplomado en Supply Chain Management. Especializa en temas relacionados al e-business e implementación de soluciones B2B. Fue gerente regional de marketing de Avis Latin America durante 9 años y en la actualidad es CEO de Marketing Partners, empresa consultora de marketing digital y community management. Profesor, ahorita le estoy pasando el rol de presentador para que usted pueda iniciar con su presentación. Muy buenas tardes. Gracias por su atención y por visitarnos en este primer webinar de Cibertec llamado El e-business en los procesos de requisición al pago. Bien, para poder sacarle el mayor provecho a este webinar, hemos determinado 3 objetivos muy importantes que se deben de medir en todas las empresas. En ese sentido, una de las primeras cosas que debemos hacer es identificar qué procesos podemos mejorar dentro de nuestra gestión del día a día y de esa manera poder mejorar nuestro trabajo. Por otro lado, debemos de tomar en cuenta el análisis del impacto tecnológico que se tiene en nuestras actividades diarias y cómo ellas repercuten no solamente con nuestros clientes internos, sino también con nuestros proveedores y con nuestros clientes externos. Finalmente, y es uno de los principales objetivos, poder incrementar la productividad utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y comunicaciones, específicamente con el e-business. Veamos. Cuando nosotros emprendemos un proyecto, iniciamos una empresa, tenemos 3 objetivos durante el transcurso de la misma. Uno de ellos es orientado al marketing, es decir, posicionar mi producto, posicionar mi marca en el mercado. Y para ello, una vez que haya logrado ese posicionamiento, vamos a tener un impacto muy positivo al recibir un nuevo número o aumento de clientes. Por otro lado, y razón fundamental de este webinar, es que ese incremento de clientes también se vea reflejado en la maximización de utilidades en nuestros productos, en nuestros servicios y en nuestros procesos internos. Es decir, ¿cómo vamos a buscar? ¿Cómo vamos a tener que poder ganar más dinero con las mismas actividades que estamos desarrollando? Entonces, sucede lo siguiente. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podría suceder una automatización de procesos, que podría ser logística, contable, financiera o incluso de personas, en un supermercado. Un supermercado al que van ustedes, al que voy yo, y que en muchas oportunidades nos encontramos con una limitación que creo que a nadie les gusta, y es hacer colas en el supermercado. A ver, vamos a ver el video. Vaya, si no escuchaba el "Excuse me, sir, forgot you receipt", me hubiera preocupado mucho realmente de lo que estaba pasando en el supermercado. En esta oportunidad, esta persona que estaba en el supermercado empezó a llevarse todas las cosas en su bolsillo. Las personas lo miraban mal. Pensaban de que algo no muy bueno estaba sucediendo. Sin embargo, al momento que cruzó la puerta y se emitió un comprobante de pago, pudimos confirmar de que se había realizado una transacción electrónica. Claro, sí, sí hubo un pago, porque si no, no me han dado un comprobante. Eso es aplicar
la tecnología para poder automatizar los procesos de una organización, para poder mejorar y optimizar mis recursos, en este caso, en un supermercado. ¿Qué procesos hemos logrado automatizar? Por ejemplo, el tema de compras, el tema de reabastecimientos para que nunca quede ningún lugar vacío en el supermercado. El tema del pago. Imagínate, qué interesante no tener la necesidad de hacer colas para poder efectuar un pago. Todo se cargó a la cuenta de la tarjeta de crédito o débito de la persona que estaba ahí y cuando pasó a la puerta, simplemente el escáner, que era un identificador radiofrecuencia, cargó todos los productos que llevaba consigo para poder proceder a la transacción electrónica. ¿Qué les parece? ¿Sencillo? ¿Difícil? No es muy lejano a la realidad. Es más, en muchas universidades locales se utiliza la identificación radiofrecuencia para poder hacer el préstamo de los libros a los alumnos. Y en muchas empresas se puede hacer el tracking desde un lapicero, un teléfono celular, un iPad, un auto, un avión o cualquier otro tipo de producto gracias a la identificación radiofrecuencia. Veamos. Cuando nosotros hablamos del e-business, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de internet, pero ¿cómo yo voy a lograr utilizar estas herramientas para mejorar la relación que tengo con mis proveedores, mis clientes, mis distribuidores y, claro, también mi cliente interno? Si nosotros queremos maximizar las utilidades de nuestra organización, ¿podría ser una alternativa incrementar los precios? ¿Están ustedes seguros de que el consumidor hoy en día estaría dispuesto a pagar más por un mismo producto, por un mismo servicio y sin recibir un valor adicional? Particularmente, lo dudo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ganar más dinero? ¿Qué tenemos que hacer para maximizar la rentabilidad de la cual estamos hablando? Tenemos que optimizar nuestros recursos. Es decir, tenemos que hacer más con la misma cantidad de herramientas, con la misma cantidad de recursos que nos habían dado. Por otro lado, esta optimización de recursos va a ir acompañada de dos elementos. El primer elemento va a ser la automatización de procesos. Y por último, y no menos importante, la optimización de mi tiempo. Si estás preocupado o preocupada porque ibas a trabajar a las 8 de la mañana y salías a las 10 de la noche, pues el e-business te ayudará y mucho para que puedas realizar tus actividades dentro de los plazos establecidos, sin considerar sobretiempo, cansancio de personas, sin considerar el excesivo uso de maquinaria que puede entorpecer al final el rendimiento del personal en tu organización. Entonces, con estos pequeños indicios podemos ver a qué nos enfrentamos todos los días, no solamente en el ámbito empresarial, de repente en el ámbito académico, en el ámbito gubernamental. ¿Qué cosa está pasando que no agrega valor a mis actividades, que no agrega valor a mis funciones? Para empezar, y creo que es el tema crítico, la duplicidad de actividades, la duplicidad de tareas. Hoy en día, a pesar de que cada vez utilizamos más internet, nos enfrentamos de manera constante a una cantidad increíble de papeles. Papeles para sellar, papeles para avisar, papeles para revisar. Para todo necesitamos un documento. Y eso que puede generar también errores de digitación. Y esos errores de digitación se verán reflejados en sobrecostos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos identificando de que hay actividades que no agregan valor a nuestro día a día. Mira, en esta gráfica tenemos el común de todas las empresas. Es decir, ¿cómo se relacionan cada una de ellas? Tenemos a los productores, tenemos al de materia prima, tenemos al fabricante, al operador logístico, al proveedor, al cliente, a la entidad financiera, al soporte tecnológico, y cada uno de ellos desarrolla sus actividades, luego de haberlas revisado, de manera, según ellos, correcta, porque los procedimientos que están desarrollando les van bien, y seguro que sí. El problema en realidad no es ese. El problema es cuando esta empresa sale a la calle,
y empieza a relacionarse con otras empresas que desarrollan otro tipo de procesos. Algunos, como podremos ver aquí, utilizan el cloud computing. Entonces, toda su información la guardan en Internet. Sin embargo, otros prefieren utilizar documentos en PDF, enviar y recibir correos electrónicos. Algunos más tecnológicos prefieren utilizar sus iPhones, sus BlackBerries o cualquier tipo de smartphone para enviar y recibir información. Cada uno de ellos trabaja y trabaja bien. Pero entonces, ¿en qué momento enfrentamos el problema? Cuando cada una de estas empresas que forma parte de la gestión de la cadena de suministro quiere realizar las actividades de la manera como están acostumbrados. En ese momento viene un choque. ¿Por qué? Porque cada uno quiere implementar su forma de trabajo. Y claro, como no coincide con la del resto, es cuando vienen los problemas, cuando viene la controversia y, claro, la duplicidad de tareas y sobrecostos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo solucionamos estos problemas? Muy sencillo. Gracias al uso de la tecnología de la información. En este caso, gracias al uso de herramientas y business. Para recordar un poco, ¿qué es lo que vamos a transformar utilizando el e-business? Vamos a transformar procesos logísticos, contables, financieros, comerciales y de recursos humanos. Todos aquellos que estén en el eslabón de la cadena de suministros. Por otro lado, ya no es nada nuevo que cada vez aparecen más herramientas, más formas por las cuales yo me puedo relacionar con mis proveedores, con mis clientes y con todas las personas que formen parte de un proceso productivo. Claro, hay una salvedad, una observación. No podremos generar valor en una automatización de procesos utilizando e-business si no le garantizamos al usuario, al proveedor o al cliente de que el lugar donde va a desarrollar sus actividades es seguro. Estamos en Perú. En Perú hay un fuerte crecimiento en todo lo que refiere al comercio electrónico, pero aún no es suficiente como para decir de que estamos bien. ¿Y por qué? Porque los usuarios tienen miedo de colocar un número de tarjeta de crédito en una página web que no conocen. Tienen el temor a ser hackeados, tienen temor al fraude. Se maneja mucho el problema del phishing, por ejemplo. Entonces, todavía no se garantiza al usuario final poder trabajar en un ambiente, en un entorno colaborativo en el cual tengan todas las herramientas de seguridad. Cuando eso suceda, y según lo pueden ver en esta gráfica, podremos sacarle el máximo provecho a estas herramientas. Es decir, optimizar todos los procesos desde la requisición al pago. Tema que es fundamental en toda empresa cuando se relacionan con más de un proveedor o un cliente. Solución. Estandarizamos todos los procesos. ¿Cómo? Mediante el uso de la tecnología, específicamente mediante una plataforma e-business. No importa el sistema que use cada empresa. Puede ser SAP, GD Edwards, Oracle, NIMS, o puede ser incluso un sistema que lo hayan desarrollado en VisualFox o en DOS hace 25 años, no importa. Lo importante aquí es de que esa aplicación esté conectada, esté enlazada a Internet. Y de esa manera podré compartir en tiempo real toda la información que me va a facilitar esta relación con mis proveedores. ¿Qué es lo que buscamos entonces? En primer lugar, la integración de mis procesos de negocio. Vital. Importantísimo, pero gracias ¿a quién? A la integración de nuestros sistemas de información para poder enlazar de esa forma tus proveedores, tus clientes y crear una infraestructura interna organizacional, un espacio en el cual todos colaboran con el intercambio de información. Es importante resaltar que el intercambio de información se tiene que dar en tiempo real. ¿Tú utilizas WhatsApp? Yo sí, te serviría a WhatsApp si lo usas una vez al día y los mensajes que te llegan recién se actualizan el día de mañana. Yo creo que no. Eso es lo que estamos buscando. Es hacia ahí, hacia donde apuntamos. A la integración de procesos, sí, pero el intercambio de información, ese va y viene de datos, tiene que darse en este preciso instante, en este preciso momento. Es decir,
en tiempo real. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo empresas peruanas han logrado, gracias a la implementación de procesos y business, reducir sus costos, optimizar sus tiempos y, sobre todo, automatizar sus procesos. Vamos a poner un ejemplo. Acaban de entrar 6 nuevas personas al área de marketing y a cada una de ellas les debo de comprar una laptop. Entonces, el proceso tradicional, ¿cuál sería? El usuario, que puede ser de marketing, por ejemplo, va a pedir a logística: estimados señores, necesito una computadora con tales y cuales características, un tera de disco duro, un 500 gigas de almacenamiento, ¿cuánto quieres de memoria RAM? De repente dijiste gigas, ¿cuánto será la tarjeta de video? Y todas las especificaciones necesarias para poder adquirir ese producto. Entonces, yo, por ejemplo, como encargado de logística, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a buscar a todas las empresas que vendan computadoras. ¿Dónde las podría encontrar? Posiblemente en internet, en las páginas amarillas, en algún directorio, o de repente tengo al primo, el amigo del vecino que vende computadoras y posiblemente a él le pida que me cotice. Pero en ese momento tú te vas a dar cuenta de que hay ciertas actividades que no están agregando valor a tu gestión. Por ejemplo, luego de concluir tu maestría en Supply Chain Management, me vas a decir de que es agregar valor, estar faxeando documentos o escaneando propuestas para buscar nuevas cotizaciones. Todo aquello que no agregue valor a tu gestión, entonces se puede automatizar. Veamos, por caso, nos damos cuenta que aparecen una serie de actividades manuales. Por ejemplo, digitar la propuesta, digitar o escanear esta petición de oferta o solicitud de cotización, enviarla por correo electrónico, de repente llamar por teléfono. Existen tantas actividades que te das cuenta de que en un solo día no te va a alcanzar el tiempo para poder hacer, no una, sino muchas compras. Porque si tú trabajas en compras o en logística, no compras una vez al día, sino muchísimas veces. Ahora, la relación con el proveedor, es decir, el otro lado de la moneda. ¿El proveedor cómo me puede cotizar? ¿Me lo puede pasar por fax? Espero que no, porque ya casi nadie utiliza fax. ¿Me lo puede mandar por correo electrónico? Genial. ¿Escaneado en PDF o en formato texto? Genial. Los más formales, de repente, lo mandaría en un sobre cerrado con un courier. Y para los más tecnológicos, utilizarían, pues, alguna comunicación instantánea. Todas esas alternativas son válidas, nos funcionan, nos sirven hasta un determinado momento. ¿Cuándo? Cuando tú, como comprador, como analista de logística, vas a tener que juntar toda la información de todos los lados y decir, ah, caray, voy a empezar a digitar para hacer mi cuadro comparativo y ver a quién le voy a comprar, a los que me mandaron por WhatsApp, a los que me mandaron por correo electrónico, ah, verdad, por acá tengo un aviso que me lo dieron por teléfono. Y toda esa información vas a tener que tú digitarla en tu propio sistema. Por ejemplo, en SAP. ¿Qué va a pasar? Tienes que hacer un cuadro comparativo. Ahora, eso te está quitando tiempo y no le está agregando valor a tu función. 3. 3 son los días que tomó desarrollar este proceso utilizando los canales tradicionales. 3 días, más de la mitad de una jornada laboral solamente para hacer una sola compra. Y tú no haces una sola compra al día. Entonces, hay muchas actividades que no están generando un beneficio para tus actividades laborales. No hay una percepción de valor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Implementaremos el e-business. Vamos a ver qué sucede. Siguiendo con el mismo esquema de las laptops. En este caso, el usuario notifica a compras, es decir, a los amigos de logística. Genial. Y logística ya no va a buscar en ningún lugar a los proveedores, porque tiene a todos los proveedores registrados en su sistema. Pregunta, ¿quién ingresó esa información de todos los proveedores, de todos los productos, de todos los servicios en su sistema? ¿El comprador? ¿El analista de compras? ¿Posiblemente el practicante? No, ninguno de ellos.
Si tú identificas una actividad que no agrega valor, como por ejemplo el digitar, entonces no estamos automatizando nuestros procesos. En ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Facilitarle un acceso al proveedor desde tu ERP o desde tu portal web para que cada uno de los proveedores actualice su información. Si cambiaron el número telefónico del vendedor, pues el vendedor lo actualiza. Tú no vas a llamar para preguntar esa información. Si, por ejemplo, tocando un caso muy puntual, si es el proveedor de la marca Sony, Samsung y LG, y de repente aparece una nueva marca, pues el proveedor va a actualizar esta información para indicarte de que también es distribuidor de esta nueva marca. Ahora, con eso ya hemos ganado un punto adicional a favor para gestionar mejor nuestras actividades logísticas. ¿Cómo lo va a hacer el proveedor? Pues muy sencillo. Puede utilizar aplicaciones, puede utilizar un e-marketplace, puede integrarse a tu sistema comercial o puede utilizar mi propia página web a la cual habíamos comentado hace un momento mediante un acceso que le das. Esa actividad se inicia desde el momento de la petición de oferta, es decir, desde la solicitud de cotización. ¿Quién ingresa esos datos? El proveedor. Lo más interesante de todo ahora es que todo ese proceso va a reducirse a 0% de errores, porque ya nadie más va a digitar información. En resumen, esta actividad que estamos viendo aquí se logró reducir a 0.9 días. Es decir, en una misma jornada laboral logramos identificar al proveedor, hicimos el cuadro comparativo y realizamos el pedido. ¿Agrega o no agrega valor versus los 3 días que teníamos al principio? Veamos un ejemplo. Grupo Hoshi, que tiene a la minera Arcata, Cayoma, Ares y Pan, Cementos Selva y Cementos Pacasmayo. Ellos utilizan como ERP SAP. Vamos a ver cómo va a ser la relación que tienen con Mitsui Maquinarias. En primer lugar, Mauricio Hochschild, empresa, compradora, cliente, claro está, va a utilizar dentro de SAP una petición de oferta. En ese momento están solicitando un filtro de aceite. Este es un esquema mediante una integración comercial. Una vez que hemos colocado el producto, queremos hacer el envío de la petición de oferta. Entonces, buscamos al RUC o identificador tributario por parte del proveedor y simplemente se va a cargar y lo envío desde SAP. SAP, que se conecta a Internet, va a enviar la información al sistema comercial de Mitsui. En ese momento, el proveedor va a recibir la solicitud de cotización, va a seleccionarla, identificará los precios que tenga que enviar y simplemente cotiza. Abre su propio sistema y cuando envía esa información desde su propio sistema comercial, ¡oh sorpresa! Esa información, en este mismo instante, en este mismo segundo, se carga en el ERP del cliente. No hay llamadas telefónicas para confirmar si recibió el correo. No hay un mensaje de texto para verificar si es que ya está cotizando o no. Estamos automatizando nuestros procesos. Estamos reduciendo nuestros costos. Y lo mejor, de que la información que envió el proveedor se está cargando en mi propio sistema. Otro ejemplo. Habrán escuchado en alguna oportunidad acerca del Grupo Gloria. Posiblemente más por el bastante conocido Leche Gloria. Vamos a ver el caso con una integración, pero ya no mediante un sistema comercial, sino mediante una aplicación, de esas de las que tanto abundan hoy en día. Y vamos a ver cómo logra el Grupo Gloria optimizar sus procesos. En este caso, de manera referencial, el Grupo Gloria tiene una serie de empresas como, por ejemplo, Logística del Pacífico, Leche Gloria, Centro Papelero, Casa Grande, Cartavio, Cementos Yura, Cementos Sur, Tablos Peruanos y Trupal. Bueno, la idea es de que va a utilizar una aplicación. En este caso, la aplicación se llama B2Seller. ¿Ok? En este momento, desde el ERP, que también es SAP del Grupo Gloria, se envía la petición de oferta. Muy bien, hasta ahí es lo mismo que habíamos percibido con el caso de Mauricio Hochschild. En este caso, se están pidiendo rodajes y válvulas. En este momento, desde mi sistema SAP, envío la petición de oferta. Y desde mi SAP, tengo
la notificación de que el proveedor recibió mi solicitud de cotización. Ahora viene lo más interesante, el trabajo que hace el proveedor. El proveedor identifica la petición de oferta que yo le he enviado, porque lo tiene a manera de bandeja de entrada. ¡Oh, sorpresa! Súper rápido, súper fácil. Abre la petición de oferta, la cotiza, y en ese mismo momento, ¿qué va a hacer? La manda, la envía. Y esa información carga nuevamente en el ERP, en este caso en el SAP de Gloria, y si hay más proveedores, todos ellos se van a juntar para poder desarrollar mi cuadro comparativo. Entonces, estamos agregando valor una vez más para poder optimizar nuestros procesos, en este caso, logísticos. Pero todavía hay más. Esta automatización de procesos no solamente se basa en las peticiones de oferta, no solamente en las órdenes de pago. Lo primero que tenemos que buscar es integrar a nuestra cadena de valor la mayor cantidad de procesos posibles con la finalidad de generar y aumentar la percepción de beneficio por parte de mis proveedores. ¿Por qué? Porque son mis socios estratégicos de negocio. Una empresa sin proveedores, ¿cuánto tiempo va a durar en el mercado? Difícil. ¿Correcto? Tenemos entonces, por un lado, al proveedor y tenemos, por otro lado, al cliente. ¿Qué actividades integraremos a nuestra cadena de valor? Las peticiones de oferta, la recepción y confirmación de órdenes de compra, el envío de las guías de remisión y facturas a través de medios electrónicos y el envío de la guía de remisión, ¿de dónde viene? De la orden de compra. ¿Y la factura de dónde viene? De la guía de remisión. Por ejemplo, si se trata de una orden de compra grande, no vamos a esperar a entregar el último producto para recién facturar. Es decir, trabajaremos con envíos parciales y por ende también guías de remisiones parciales y facturas parciales. Todas ellas se asocian a un solo número de orden de compra, lo cual está registrado desde el momento en el cual se confirmó el pedido. Ahora, podríamos decir de que el proceso habría concluido o habría terminado cuando hemos entregado la mercadería. Pero sucede algo muy particular. No sé si en tu país suceda lo mismo, pero en Perú sucede, sí, y mucho. De pronto, esa gran relación que tenía el proveedor con su cliente, especialmente en el área logística, se esfuma. ¿Y sabes por qué? Porque de pronto, pasados los 30 días de entregada la mercadería, empieza a sonar el teléfono y misteriosamente los analistas de compra o compradores todo el día paran en reunión. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has llamado a alguien y te han dicho que están en una reunión? Duro, ¿no? Pero así es. En realidad no creo que sea una reunión. ¿Para qué estaría llamando el proveedor a su comprador? ¿Qué necesita saber? ¿Cuándo le van a pagar? ¿Y esa información la maneja el comprador? No. Pero por alguna razón, que sigue siendo un enigma, los proveedores piensan de que los compradores somos malos y que no les queremos pagar, como si fuera una responsabilidad entera nuestra. Entonces, vamos a seguir agregando valor a esta gestión de cadena de suministros y para que no existan esos problemas, y mucho menos mentir, diciendo que estamos en reuniones, les voy a publicar en internet el estado de sus comprobantes de pago. En resumen, el proveedor buscará por el número de orden de compra o por el número de guía de remisión o por el número de factura y sabrá cuándo y cómo y a través de qué medio se le va a poder pagar. Eso, nuevamente, está fidelizando a tu proveedor porque le estás generando valor, ¿correcto? Finalmente, en el Perú, por ejemplo, sucede lo siguiente. Hay empresas que se les denomina retenedoras. Es decir, retienen un monto de la factura que te van a pagar y funciona como un comprobante de retención. Es decir, tienes un saldo a favor que se te entrega previo comprobante al momento de pagar tus impuestos mes a mes. Eso lo llamamos comprobantes de retención, enviados por la SUNAT, que es la Administración Tributaria aquí en Perú. Esos documentos
son accesibles desde la página web de la Administración Tributaria. Sin embargo, ¿qué sucede? Si tú ya tienes la información de la petición de oferta, de la orden de compra, de la guía de remisión, de la factura y sobre todo de cuándo te van a pagar y cómo te van a pagar, en ese mismo espacio, en ese mismo lugar, puedes descargar en un formato PDF tu comprobante de retención. Entonces, ese ambiente colaborativo cada vez funciona más con las empresas. Hoy en día, más de 45,000 empresas proveedoras peruanas se ven beneficiadas con el uso de estas herramientas. No es nada nuevo, pero cada vez más empresas están optando por hacer implementaciones y business. Cuando tú pensabas de que el ciclo podría haberse cerrado con un tema de comprobante de retención, vamos a añadirle un poco más de valor. ¿Qué pasa si somos una pequeña empresa? Una pequeña empresa que recién está teniendo presencia en el mercado y por una suerte muy grande lograste conseguir una licitación o un contrato bastante grande. En ese momento, pues la emoción y algarabía invadieron tu empresa. Pero posiblemente también tuviste que endeudarte y hasta empeñar el collar de tu perro para poder comprar los productos que ibas a vender. Perfecto, no hay ningún problema porque el cliente te va a pagar en 30 días. Pero ¿qué pasaría si luego de hacer la entrega de tu mercadería, otra empresa se entera de los buenos productos que tú tienes y te dice, yo también quiero que me vendas eso? ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos dinero para poder atender a este nuevo cliente? Opción número uno, y posiblemente sea la más común, la más habitual. Llamar al banco, llamar a tu sectorista y decirle, necesito más plata, necesito más dinero. Y claro, conseguirás un préstamo para poder atender a ese nuevo cliente. Pero ¿qué sucede? ¿Este préstamo es solamente el préstamo o está acompañado de un interés? Claro, está acompañado de un interés. Eso quiere decir que tu margen de utilidad, tu margen de ganancia también va a disminuir. Entonces, ¿qué tal si le vendemos nuestras facturas al banco? Previa confirmación de nuestro cliente. ¿Cómo se llama eso? Factoring. Gracias al factoring podremos ahora tener nueva liquidez, tener nuevo capital para poder reinvertir en cuestión de 2 o 3 días. ¿Eso no agrega más valor todavía a la gestión del proveedor? Por supuesto que sí. Entonces, ese es el flujo completo de una automatización de procesos utilizando herramientas y business, las cuales me permitirán integrarme a mi cadena de valor. ¿Cómo funciona el esquema del factoring? Pues de una manera muy sencilla. Les voy a comentar el caso de Bacus. Posiblemente ustedes hayan oído mucho acerca de la cerveza Cristal, acerca de la cerveza Pilsen, acerca de la cerveza Cusqueña. ¿Cómo es que ese proveedor tiene esa percepción de valor? Tiene esa percepción de beneficio cuando se integra a los procesos, no solamente logísticos, sino contables y financieros con su cliente. No importa el tamaño de la empresa. Será mediana, será muy grande, será pequeña. Cada una tiene sus necesidades. Eso no lo podemos observar. El esquema es muy sencillo. Así como el cliente había publicado sus estados de comprobantes de pago, lo único que va a hacer el proveedor es seleccionar en función al criterio del proveedor, es decir, no del cliente, sino en función a lo que él necesite, qué facturas necesita financiar. Y si queremos seguir agregando percepción de beneficio, le podemos decir al proveedor que incluso elija con qué banco desea trabajar. Todo este cambio de información recuerda de que tiene que viajar en tiempo real. Entonces, se integra al ERP del cliente, en este caso, de Bacus, y en ese momento el proveedor accede de manera inmediata al factoring. En resumen, tú vas a financiar de acuerdo a lo que estés vendiendo. Nunca vas a tener esa posibilidad de tener un alto riesgo o perder la oportunidad de trabajar con un nuevo cliente. Te muestro aquí un par de pantallas. Mira, en este caso, el proveedor está visualizando sus órdenes de compra y él va a seleccionar, yo quiero la primera, la quinta y la sexta.
Esas son las órdenes de compra, o sus respectivas facturas, claro está, que desea financiar. ¿Cómo lo vamos a manejar? El proveedor ahora elige con qué banco desea obtener el factoring, que es lo más interesante, de que todo de acuerdo a los criterios. Y por supuesto, conveniencia del proveedor. ¿Por qué? Porque incluso va a ver con qué tasa de interés le conviene trabajar. ¿A mediano o a largo plazo? Cuando pensabas de que todo ese proceso había concluido, recuerda que en esa gestión de la cadena de suministros también existe un nuevo elemento. Bueno, en realidad no es tan nuevo. Estamos hablando de los distribuidores. Es decir, es el nexo entre mi empresa como fabricante y mis consumidores. Son todas aquellas empresas que se encargan de distribuir y hacer llegar a las manos del consumidor final mis productos. ¿Puedo implementar el uso del e-business con esta herramienta? Por supuesto que sí, de una manera muy sencilla. Utilizo un espacio de ambiente colaborativo en el cual comparto el fabricante, el distribuidor y finalmente el minorista las ventas que se están realizando. Es decir, la información se actualiza en tiempo real. ¿Y para qué me va a servir eso? Para poder ver, para poder medir estos indicadores de ventas entre lo que estaba como meta o como objetivo versus lo real. No ha sucedido posiblemente en tu empresa o negocio de que muchas veces se pide más de la cuenta por ser posible, por esa posible proyección de la demanda, pues aquí tenemos la solución. No es necesario porque puedes trabajar con elementos históricos y determinar cuál fue la relación real entre el cliente y el consumidor final mediante el canal de comunicación. ¿Cuál es el canal de comunicación? El distribuidor. Más allá de eso, existe un punto adicional. Este cliente, ¿quién es? ¿El consumidor final o el punto de venta minorista, vamos a llamarlo así? Por ejemplo, una bodega. El cliente será el punto de venta en el cual podrás proyectar la demanda en función a los hábitos y comportamientos del consumidor. Aquí en Perú son las 2 de la tarde, hora por lo general de almorzar. Así que hagamos un buen ejemplo. Imagínate una deliciosa hamburguesa de McDonald's con queso, tocino y jamón. Cuando vas a McDonald's te dicen, ¿desearía llevar papas? ¿Desearía llevar una bebida gaseosa, una soda, una Coca-Cola, Pepsi-Cola, qué sé yo? ¿Desearía incrementar el tamaño de la bebida o agregarle un complemento a su orden? En este momento estamos determinando cuál es el hábito, cuál es el comportamiento del consumidor cuando, por ejemplo, a las 2 de la tarde pide una hamburguesa. ¿Cómo vamos a cubrir las necesidades del distribuidor, del fabricante y del consumidor final? Tú no solamente necesitas saber de que se ha vendido más, porque eso sería el escenario ideal. Pero yo creo que podemos aprender mucho más gracias al impacto tecnológico. Podemos saber a qué día, a qué hora, qué cantidad de compras se realizó, con qué frecuencia realizan esos consumos los usuarios finales. Eso, ¿cómo se llama? Análisis de datos. Vamos, el Business Intelligence, o también conocido como inteligencia comercial. Esa proyección de la demanda de la que tanto estábamos hablando. ¿Fidelizamos al cliente? Sí. ¿Fidelizamos al minorista? ¿Fidelizamos al distribuidor? Y el fabricante sabe cuáles son los productos que tienen mayor rotación, no por lo que se pide y muchas veces se queda en el almacén, sino por los consumos que tienen los usuarios finales. Resultados. Vamos a ver cómo ha beneficiado el uso de las herramientas e-business, al menos en empresas locales, en empresas peruanas. Imagínate, una reducción de entre 2 y 6% del costo de aprovisionamiento dentro de los procesos logísticos. Reducir el ciclo de compras entre 8 y 10%. Reducir mis niveles de inventario
precios, mis stocks, en un 15 y 20%. Claro, incrementamos también la eficiencia operativa. ¿En qué área? En el área de abastecimientos, hasta en un 20%. Imagínate mejorar en tu empresa un 20%. Imagínate ganar un 20% más cada año. Realmente es una percepción de valor y bastante grande. Más allá de eso, ya para concluir, empezamos a crear vínculos con los proveedores y cada vez estamos ofreciendo más valor, más beneficios. Entonces, ese será un proveedor que esté encantado, por no decir orgulloso, de trabajar en tu empresa, porque sabe que lo tratas bien, sabe que le pagas a tiempo y sobre todo, lo que más vale hoy en día en estos tiempos, en un mundo tan globalizado como el nuestro, el intercambio de información. ¿Quiénes son las empresas peruanas que siguen esta automatización de procesos? Tenemos a las empresas del Grupo Romero, a Minera Volcan, a Ranza, Texur, Corporación de General de Servicios, Tramarsa, Industrias del Espino, Marketing Partners, Sauder, Bacus, Gloria, Antamina, Aceros Arequipa, Grupo Lindle, El Continental, Jovel, la Cámara Peruana de la Construcción Capeco, Interbank, el Bambis, entre otras. Muy bien, mis estimados colegas. Espero que esta breve presentación haya logrado cubrir no solo sus expectativas, sino les haya permitido identificar qué procesos podemos automatizar dentro de una gestión de operaciones en una empresa, cómo agregar valor e incluir en mi gestión de cadena de suministros no solamente mis procesos internos, sino también a los elementos externos, mis clientes y mis proveedores. Muchas gracias por participar de este webinar. Gracias a Laureate, gracias a Cibertec por la oportunidad. Y para cualquier duda, cualquier consulta, y si quieres seguirme en Twitter, es @rtrucillos. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Estaré atento a sus consultas por esta vía. Muchas gracias, profesor, por esta presentación. Tal y como lo mencionan, los invitamos a que, por favor, compartan sus preguntas o comentarios. Les recuerdo que lo pueden hacer vía chat, enviando su pregunta a everyone, o vía micrófono, dando click and raise hand. Ya tenemos una pregunta de José Palomino. En nuestro país, para las empresas pequeñas, es muy costoso implementar esas optimizaciones interesantes. ¿Qué opciones tiene el microempresario para llevar a cabo tremendo proyecto de optimización? Muy bien. En primer lugar, tenemos que considerar un factor inicial. Si nosotros decidimos integrar a nuestros proveedores a nuestra gestión, quiere decir que nuestros volúmenes de transacciones son grandes. Es decir, si realizamos actividades que implican dos o tres proveedores y tres o cuatro transacciones mensuales, no estaríamos agregando valor. Todo lo contrario, estaríamos obligando a las empresas a utilizar un mecanismo que, si bien es cierto, es bueno, como no lo usan mucho tiempo, no va a generar esa percepción de beneficio. Por otro lado, ¿qué herramientas se necesitan? Un business connector para poder enlazar a cada una de las empresas con sus respectivos sistemas, o ERPs, o desarrollo propio que hayan realizado, y un ancho de banda. Gracias, profesor. Vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna otra consulta. Acá hay un comentario acerca de qué tantos conceptos como virtualización o computación en la nube se aplican al e-business en las empresas medianas y pequeñas en el Perú. Mucho de eso se está manejando ya con el gobierno. Ya tenemos un portal que se llama OCE, en el cual los proveedores incluso tienen acceso a un portal en el cual se muestran las adquisiciones que piensan hacer las entidades gubernamentales. A través de esta plataforma, que está en la nube, que está en cloud, los proveedores pueden enviar, solicitar información y de esa manera establecer una relación mucho más estrecha con estos posibles clientes. La única observación, en este caso con el gobierno, es de que no se está realizando el proceso completo de procure to pay, sino solamente la parte de compras o abastecimientos. En algunos casos se llega al tema de factoring, pero por medios externos. ¿Es un valor? Claro que sí,
pero lo ideal es de que no saquemos de toda esa línea en la cual está la gestión de la cadena de suministros al proveedor, sino de que mantenga esa relación todo el tiempo. Si salimos para emitir una factura física, ya no estamos agregando valor. ¿Podemos acceder al factoring por medios electrónicos? Sí, pero ya existe un tema de digitación. Entonces ya salimos del cloud, ya salimos del internet. Estimado profesor Rafael, muchas felicitaciones. Muy interesante y creativa su presentación. Una consulta, ¿cuánto más falta evangelizar este tema del e-business de los microempresarios, que son el motor de las economías peruanas? Porque vemos que estos conceptos aún no están funcionando porque hay temor o educación para aplicarlos más rápidamente. Lo principal, estandarizar y promover el uso de las herramientas. Muchos de estos casos que hemos comentado ya se vienen utilizando en Perú hace 10 años. Hace 10 años, cuando nadie apostaba por el comercio electrónico, algunas empresas empezaron a automatizar sus procesos. Fueron dos o tres, entre ellas Mauricio Hochschild, Minsur y Sauder, y integraron a sus proveedores, que eran no más de 1,000. En ese momento no había una percepción de valor, una percepción de beneficio. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Como más empresas integraban sus procesos, estos mismos proveedores también atendían a otras empresas y en ese momento empezó a incrementar la cantidad de proveedores. Al menos hasta ahora son más de 45,000 las empresas peruanas, de las cuales un 70% son pequeñas y medianas que ya se integran a la cadena de valor de sus clientes. Entonces, sí estamos hablando de una cantidad razonable, podríamos decirlo así, pero créanme, hay mucho, pero mucho más por hacer. El tema aquí es también garantizar de que el espacio donde vamos a trabajar es confiable, es seguro. Si no garantizamos a los proveedores de que su información va a estar segura, no hay percepción de valor. ¿Podríamos aplicar este concepto a una bodega, a una librería, a un negocio muy pequeño con el afán de crecer y cómo lo podría orientar? Sí, sí lo podríamos aplicar, pero bajo el esquema de e-distribution, que fue el último modelo. Es decir, gracias a la información que se genere en los puntos de venta, en el caso de la bodega o de una tienda, podemos pronosticar qué otros productos pueden necesitar los consumidores. Sin embargo, dado que es una empresa pequeña y cuya rotación tampoco no es muy grande y la inversión tampoco, no justifica, al menos en esta parte del proceso, hacer toda una implementación. Y aquí tenemos la última pregunta. ¿Qué riesgos se deben mitigar como empresario al implementar el e-business en mis operaciones, sobre todo por el lado de seguridad electrónica? Cualquier proveedor, de la misma manera, cuando participamos en una red social o cuando hacemos nuestras transacciones en internet a través de una entidad financiera, tenemos que trabajar con protocolos de seguridad, el también bastante conocido Secure Socket Layer. Si tus portales no tienen SSL, no existe razón por la cual un cliente o una persona se atreva a realizar una transacción en ese portal, porque simplemente no tenemos una homologación, no tenemos una certificación que pueda dar fe de que mi sitio web es seguro, de que mi contraseña se guarda encriptada y de que los registros, compras o transacciones que yo vaya a realizar se vayan a mantener ahí y no estén abiertas, como es la gran preocupación de todos en el internet, al acceso de cualquier persona. En resumen, lo importante son los protocolos y homologación de seguridad. Muchas gracias, profesor, por responder todas estas preguntas y a todos por haber participado. Gracias a todos ustedes.